Bueno, estaba contando acá a Sofía, a Ale y a Lucas, que ayer fui al fútbol. Voy más o menos seguido al fútbol, a ver a mi cuadro, a Defensor Sporting. Y lo fui a ver a... Somos dos. ¿Vos sos Defensor? Podés creer. Un momento. Un abrazo. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Abrazo de Defensor. No me importa engriparme de tu gripe, un abrazo. Ver a un defensorista. ¿Sí? Una vez que encontramos uno, hay que... Qué maravilla, cada vez somos más. No me siento cómoda en esta mesa, debo decir. Danubiana. Danubio. Ah, bueno, mi respeto. Cosas que pasan. Una vez en que Defensor es mayoría, se puede decir. ¿Cómo? No, es un... Sí, 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 un caso insólito, que a veces sea vos, Sofía. De Peñarol, pero en realidad sin ninguna... Tímidamente de Peñarol. Claro, yo no lo sigo, no sé. Tímidamente de Peñarol. No se te escucha, Pulpo. ¿Cómo que no? Ay, ahora sí. Ahora sí. Ay, sí. Ahora. A ver. Nacional acá, ¿cómo que? ¿Eh? Bueno, está, pero diciendo? Ahí, de ese lado. Ahí, de ese lado, acá. Dos nacionales. No, yo estaba comentando que es difícil encontrar. Tres nacional. Tímidamente de Peñarol. Es difícil encontrar. Con muchos tintes de raza. Ay, por supuesto que hay, por supuesto que hay. ¿De qué cuadro sos, Mica? Nacional. Nacional, bueno, Nacional mayoría. ¿Germán? Dijo Nacional. Germán es re bolso, claro, toda la vida, o sea. Y cuando no está bolso. Germán, está Fede, que también. Sí. Claro, el operador dice. Bueno, pero adentro del estudio ahora la mayoría está en Defensor. En Defensor, ¿qué te parece? Tenemos un exponente de Danubio y un hecha de Peñarol tibia. Líber también es bolso. Líberes de Nacional también. Líberes de Nacional, hay muchos nacionales. Son mayoría. Andrea de Peñarol. Bueno. ¿Quién es de Peñarol? Andrea de Peñarol. Andrea. Ah, mira. Bien. Bueno, y quería comentar que esta cosa linda de ir a la cancha chica, el Viera, que está precioso. Generalmente uno va de visitante, tal vez me tocó la tribuna oficial, porque era locatario, no sé cuánto, de la Copa de Uruguay. Defensor le ganó a River 2-1, así que nos fuimos contentos ahí. Se da una cosa, me llamó la atención una cosa. En general, esta cosa enajenante que es el celularito, que estamos todo el tiempo, lo hemos hablado acá y tantas veces digo que estás, por un lado, cosa maravillosa como escuchar este programa, y por otro lado, esa enajenación, ese individualismo. Y se da una cosa, estaba pensando en el fútbol, que es el ver la jugada ahora con esto del VAR y todo. Alguien pega un celular y se da una micro reunión de hinchas, el que está atrás y todo, para ver cómo fue la jugada, ¿viste? Claro. Porque alguien que hace el celular y comparte, que es de las pocas veces insólitas en que el celular sirve para unir en vez de para dividir. Así que bueno, por ahí está bueno disfrutarlo. Y hay que decirlo que es una práctica para nosotros como hincha Defensor, como imagino será para vos, Alejandra, para tanto hincha de los llamados cuadros chicos, llamados porque no tenemos muchos hinchas en la realidad, el hecho de que vos sabés que entrás y te van a afanar. Que te van a afanar o porque jugás con el grande o porque van a favorecer al grande. O sea, acá estaba bien claro, ya de primera. Era evidente, se empezó a cobrar el juez, ¿viste? Te va flechando la cancha en la cortita, consciente o inconscientemente. Este es un tema que una vez lo hablé con un juez, esto, me dio el gusto. Con un gran intelectual de este país, Ronald Metzer. Gran crítico de cine y juez de fútbol. Y me dijo, sí, se afuera para los jugadores. No sabía que era juez de fútbol. Era juez de fútbol, ¿cómo no? Y además hacía unas críticas sobre fútbol que eran maravillosas, que me pasó una cosa de loco. Yo iba al videoclub de él, charlaba con él, ahí al Vic, exacto, Miguelito Blanco. Y un día le digo, charlando, porque nos poníamos a charlar de cosas que leíamos y eso, le digo, vos sabés que de fútbol, le dije algo así como lo único que me gusta, lo que más me gusta, es lo que escribe en Brecha un tal Harry Hinkle, le digo. Y el tipo, me suena conocido. Cosa que nunca me creyó horror. Era un seudónimo de Ronald Metzer, juez de fútbol intelectual, que escribía sobre fútbol muy agudamente, muy inteligentemente. Y claro, se ve que por la conversación, las cosas que hablábamos, me recordó y se lo comenté a él como recomendándoselo, diciendo eso. Y era él que escribía eso y jamás, les digo de verdad, no logré, se murió lamentablemente, y no logré nunca convencerlo de que no le había mentido, que no le había hecho un halago medio escondido, misterioso. Yo no sabía que era él. Uh-huh. Directamente se lo conté. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando vos sos, y le quiero contar esto a toda la audiencia, que es mayoritariamente de Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, que un hincha de cuadro chico sabe que va a ir a ser robado, lo cual le da una mística a cada triunfo, porque esto es luchar contra los jueces, que es muy curioso porque los hinchas de cuadro grande y los dirigentes sobre todo y los presidentes de los cuadros grandes están, para mi asombro, desde un tiempo a esta parte, permanentemente quejándose de los arbitrajes, que no es otra cosa que la lucha entre los dos dueños del fútbol para presionar,
Pero los arbitrajes siempre los favorecen a ustedes, señores y señoras hinchas de Nacional y Peñarol, Peñarol Nacional. ¿Saben cuándo los jugadores de Nacional y Peñarol, Peñarol Nacional, que están acostumbrados a que cualquier cosita se tiren y le cobran penal y todo eso durante todo el año, descubren en carne propia lo que es ser robado? Cuando juegan una Copa Internacional. Cuando salen del país, no entienden cómo. Claro, porque ahí se invierten los roles. Ahí empiezan a favorecer a Flamengo, a Boca, y ahí yo, hincha defensor, que quiero aclarar, siempre hincho porque, por lo menos digo, la marca Uruguay, defenderla, a mí me alegra cuando gana Peñarol y Nacional afuera, pero tengo ese pequeño disfrute, ese pequeño placer de ver cómo están escandalizados, porque se están afanando, que es lo que yo vivo todo el año, y ustedes están viviendo ahora en esta pequeña rueda en la que participan de ámbito nacional, sin mayor suerte por lo general, espero que les vaya bien, pero es la realidad del fútbol uruguayo de las últimas décadas. Bueno, muy poca gente había, no había casi hincha de River, Defensor muy pocos también. Y miércoles a las 7 de la tarde, Acá alguien puso el perro mordido. Miércoles a las 3 de la tarde, como nos pusieron un partido ahora. Sí, no, es un desastre. A las 7 de la tarde podés ir. Estaba un poquito fresco, pero podés ir. Sí, estaba, verdad. Pero la banda marketing, los muchachos dentro que cantan, que decían a todos lados, que es la bueno, en realidad la hinchada en general, no solo la banda marketing, pero esto sería la banda marketing, serían los hijos, algunos allegados, pero eso es lo que es la pequeña burguesía de profesionales, liberales, empresarios, puntacarretas y positos, difícilmente deja el confort de la losa radiante por la humedad de lo que es el Viera, que te cala los huesos, te queda el culo helado, ¿viste? Se prefieren quedar en su casa, se piden en un delivery, qué sé yo. Acá alguien dice, el perro mordido andaba muy exaltado anoche por el Parque Viera. Jugaba su defensor. Siempre es un gusto hablar con él. Un abrazo de Luis. Ah, muchas gracias. Ah, Luis, será Luis Gama, gran amigo, que me encontré otro violeta. Y te dicen, totalmente, ye, soy hincha de Fénix y disfruto cuando les pasa. ¿Viste? Cuando les pasa porque... Y también quiero levantar una bandera por los hinchas de cuadros aún más pequeños. Si los hay... Porque muchas veces también al cuadro que es más inferior a Defensor, Danubio, Wanda, si se quiere, también se lo perjudica a veces cuando juega contra Defensor y Danubio. Muy buena aclaración. Hay que meterse matiz también. Es cierto, es cierto. Todos en este país tenemos derecho a ser víctimas por un momento, que es algo que nos gusta tanto a los uruguayos. Acá hay alguien que está en desigualdad de condiciones. Dice, exactamente esa conversación tengo con mi hijo y mi compañera. Yo de Progreso y ellos de Peñarol. Claro, seguro, seguro. Bueno, pero usted tiene razón, señor de Progreso. Lo que pasa es que no va a ganar. No va a ganar porque es minoría. Es así. Bueno, son 90... porque el fútbol puede ser visto como esto. Como 90 minutos de terapia de putear a un juez. ¿No? Es una cosa extraordinaria. La catarsis. Yo creo que he tenido partidos donde putear al juez me ha sanado a mí espiritualmente. Y el juez precisa que después de terapia diaria. Bueno, el juez, no sé cómo se arregla el juez. No sé. Todo eso me quedó en el tintero de preguntarle a Ronald Mesa. No sé qué le pasa al juez anímicamente. ¿Qué le pasa con la figura de la madre, por ejemplo? Cuando es insultada por 50.000 personas. Y con todo lo que le pasa psicológicamente. Pero lo cierto es que uno va y es cuestión de putear al juez. Entonces yo, por ejemplo, el juez de línea este que estaba ahí, que tuvo la razón de estar cambiando, yo me pasé buen rato del partido, se ve que el hincha este se refiere a eso, que me vio acompañando en esa linda que tiene la cancha chica, que estás a 3 metros del tipo. Lo único que te vive es el alambrado olímpico. Y como se sabe, el alambrado no permite impedir que pasen las ondas sonoras. Entonces, yo diciéndole... Línea, Barbeta, le agarré que era Barbeta. Llamó Ruglio. A ver si tenés Scotia, Itaú, la puta que te parió, ¿a dónde te transfiere? Después cuando cobró, la primera vez que cobró bien un offside, que fue el final del partido, se lo reconocí, Le dije, felicitaciones, es la primera vez que cobrás bien. Decile a Ruglio que te la descuente. Y así, y uno se va con esa sensación de los problemas en el laburo, que no tenés guita para esto, que se te complicó tal cosa, y uno va al fútbol y descarga todo eso. Estás diciendo todo lo que está mal, ella. ¿Sí? Y claro, toda esa agresividad que se desprende ahí en la cancha. Todo lo que está mal es la vida. El fútbol es el lugar para expresarlo, para tirárselo a alguien. Por lo menos no acusaste a la esposa de línea de adulterio. Porque es algo que se suele hacer. No, se suele hacer. Y a mí aparte, me gusta mucho. Me encanta la risa socarrona de ella. No está tratando disfrutarlo tanto como lo está disfrutando. Sí, total. Porque, ¿sabes qué? Se me vino por la cabeza incluso un colega puricista muy querido, hincha defensor. Lo voy a decir porque es un gran creativo, Pipe Stein, que es hincha defensor. Ahora lo veo más calmado últimamente, pero en una época el tipo era de esos hinchas que estudiaban al jugador contrario. Entonces, por ejemplo, si sabía que
el número 4 de Progreso, por decir el cuadro del oyente, parece que se decía en el barrio que vivía una situación de adulterio, por ejemplo, con el panadero de la esquina, se lo recordaba a los 90 no. minutos. El tipo como pasaba por ahí decía, vos acá y tu mujer con el panadero fulano. No. Sí. Esas cosas son lindas porque es el golpe psicológico, la guerra trabajo psicológica. Trabajo de inteligencia previo para molestar en el partido. Exactamente. Pero bueno, yo lo que le quiero decir simplemente, humildemente, de un hincha de cuadro chico, que rompió la hegemonía, por cierto, de Nacional y Peñarol, a toda la oyentada de M24, que son, por supuesto, hinchas tricolores, sobrineros, recordarles, y sobre todo más que a ellos, a los que mueven esto, que son los dirigentes, ¿no? Y los presidentes de los cuadros, que están permanentemente quejándose los arbitrajes, enrareciendo todo, decirles primero que nosotros tenemos más derecho a quejarnos los jueces que ustedes, como ya dije, pero después decirles algo que aprendí un querido amigo, el Guille Pelufo, hincha nacional, el cantante de Trotsky Vengarán, que un día me dijo, y me parece una enseñanza para la vida, y termino con esto y llamo con las noticias: cuando le echas la culpa al juez, ya perdiste. Estos son judíos y judías. Miren, bailando. En el muro de las lamentas. Picante. Yo no lo veo bien porque soy de ascendencia vasca, pero son judíos y judías en el muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque Graciela Bianchi recibió el premio Jerusalén y recordó que cuando fue tratada de loca por hablar de la presencia de Hezbollah. Qué grande, Graciela. Yo no sé cómo no la trajimos hoy para hablar exclusivamente de este homenaje. Estoy yo acá aburriendo a la gente y no tenés a Graciela Bianchi, que es una verdadera humorista. Con el gran reconocimiento. Yo estaría muy contenta con ese reconocimiento. Por supuesto. Se preparó para la ocasión. Estaba muy bien luqueada. No sé si lo notaron. Hace años que se prepara para la ocasión. Claro. Hace años que se prepara para una ocasión. No sabemos cuál. Pero esta le encanta. Recibió premios, Jerusalén, todo. Ahí fue al desierto, la cosa divino. Pateaba los chiquilines en la Franja de Gaza, lo todo. Con Milei. Capaz que bailó con Milei un poco. ¿Cómo? Con Milei. No coincidió con Milei, que bailó y lloró. Sería lindo. Ah, qué cruce, ¿eh? Ese abrazo. Otro que abrazo de pato. ¡Qué maravilla sería eso! No, ya me lo estoy imaginando, ¿vale? Bueno, ella dice, no estaba loca cuando hablaba de Hezbollah. No estaba loca cuando hablaba de la presencia de Hezbollah. Simplemente le estaba haciendo el juego a un gobierno de locos, que ahora la premió. Entre locos entienden y entre violentos también. Quiero decir que, según me llegó, parece que habría tenido el Mossad también una reunión con ella porque quería conocer más sobre las técnicas intimidatorias y los niveles de estrato que desarrolló Bianchi en su larga carrera en el Bauza. No te puedo creer. Sí, porque Mossad dice, pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo los presionas a estos pies? Los quebras. No son fáciles los adolescentes. Claro, increíble. Incluso quedaron muy sorprendidos los espías del Mossad cuando les contó que cuando el director general del MEC, Pablo Álvarez, subió a Facebook un video en que ella cagaba pedos a sus alumnos, a los que le gritaba, tratame de usted, o sea, tratándolos ella de vos. Se daba la licencia, pero vos no tenés licencia, ¿verdad? ¿No? Y aquella vez ella logró que Mujica saliera públicamente a reprender, cual director del liceo también, a Pablo Álvarez y decir, disculpate con Graciela Bianchi, ¿se acuerdan? O sea, es que logró la perversión en el liceo, y eso es lo que le fascina al Mossad, cómo eso se expone públicamente y queda bien parada. Claro. Yo la verdad que no me imaginaba que había llegado a la reunión con el Mossad. No lo tenemos confirmado, pero... Pero no lo dudo tampoco, porque es una referente. Claro, Mossad es muy reservado, Graciela Bianchi no. Por otro lado, la senadora... Muy de tuitear el Mossad también. Muy de tuitear locura, decir. Bueno, por otro lado, la senadora dijo, la senadora Bianchi dijo que la hayan atacado en su casa, en su momento demostró que hay nazismo y fascismo en Uruguay, ¿no? Muy fuerte declaración. Yo les digo... que ya la sospecha la tenía, igual quiero decir. No me habría atrevido a confirmarlo tan categóricamente si ella misma, que es la dueña de casa, precisamente no lo admitía, pero ya me parecía a mí que en la casa de Graciela Bianchi hay nazismo y hay fascismo. Sí, señor. Esto ha sido para todos, creo que algo bastante evidente, de hecho. Bueno, vamos. A ver, poneme Tinelli. Haceme recordar cuando era joven y no tan estúpido como ahora. A ver. Todo trucho. Álvaro Navia radicará denuncia por uso de su imagen para realizar estafa. Señoras, señores. ¿Qué pasó?
El actor Álvaro Navia, un uruguayo conocido por su participación en Tinelli, Showmatch y demás, había expresado en redes que circulaba una entrevista falsa con él en la que supuestamente compartía el secreto. Miren cómo era la estafa. Álvaro Navia te compartía el secreto de cómo hacerte millonario. También había pasado con María Inés Ovalle y Agustín Casanova. Opa. Son las tres imágenes que se han decidido usar para eso. Me gusta que Ovaldía te diga cómo ser millonaria. Sí. Pero María Inés Ovalle era con criptomonedas. María Inés Ovalle te enseñaba cómo se hizo millonaria con criptomonedas. Eso es maravilloso, eso es mejor. Es mejor. ¿Cómo se hace? Me agarras una cosa y si estoy pensando en la criptomoneda. Oh, María Inés Ovalle está milloneta. Cualquier persona que está. No conozco la vida ni en la cuenta bancaria de María Inés Ovalle, pero si se dedica a la cultura es una muerta de hambre, como yo, como cualquier. Navia confirmó que este viernes volverá a Uruguay y radicará la denuncia en jefatura de policía. Pero quiero decir que también sabemos que no está seguro, porque capaz que viene en un par de meses, porque está muy caro Argentina y no sabe si va a poder juntar la guita para el buquebús, ¿viste? Anda medio complicado, entonces no sabe si va a poder venir, costearse el buquebús para radicar la denuncia sobre estos videos que dicen que cuenta el secreto de cómo ser millonario. Fue una estafa tremenda, él está muy molesto y creo que tiene razón. Álvaro Navia, fíjense que es un tipo que dejó de trabajar con Tinelli, desde que dejó de trabajar con Tinelli, ha tenido que hacer cosas tan abyectas, tan abominables para sobrevivir, como venir de vuelta a Uruguay a cobrar un sueldo en un canal uruguayo. O sea, el INE, en el censo, cuando vos ponés, por ejemplo, viene y te dice, ¿usted dónde trabaja? En un medio de comunicación uruguayo, en M24, porque no importa, en cualquier medio de comunicación uruguayo. La siguiente pregunta que te hace, ya está determinado así en la tablet, lo tienen, es si tu casa tiene techo de chapa o cartón. Claro. Tenés esas dos opciones ya, porque ya se reduce el universo de posibilidades, ¿no? Y después te pregunta con cuántos hermanos dormís en la cama, ¿no? Y si tenés cama también, porque puede ser que colchón nomás. Bueno, ¿qué otros videos estaban preparando estos estafadores que hicieron una estafa increíble en Uruguay, que seguramente millones hemos entrado diciendo quiero ser millonario como Álvaro Navia? ¿Qué otros videos estaban preparando? Un video en que Elon Musk contaba su secreto para hacerse humorista de televisión en Río de la Plata. Opa. Por ejemplo, ese pegó mucho, engañó a mucha gente, pero bueno. Otro video que estaban preparando es un video en que Claudia Fernández contaba su secreto para triunfar en la carrera eclesiástica. Ah, bueno. No, hay mucha monja, mucho interesado en Alejandra le gustó eso. ¿A vos te estafaron con eso? No, vos entrarías ahí. No, por la carrera eclesiástica, ¿no? Por la carrera eclesiástica. No, creo que no. No, no te interesa. Bueno, me imagino. Otros en que Luis Suárez, otro video que estaban preparando, una estafa terrible, terrible, mucho incauto, pobrecito cayó. En que Luis Suárez contaba su secreto para alcanzar la paz espiritual. No todos los métodos del equilibrio emocional, de cómo ser yo en el mundo y todo eso, todo la yoga, la cosa. Y entonces la gente decía, Luis Suárez es el ícono de esto, voy a entrar porque quiero mi calma, quiero mi paz espiritual. Y los engañaban realmente terriblemente. Bueno, vamos con Rocky, porque tenemos un Rocky en Uruguay, tenemos a alguien que la pega y lo golpean y se levanta. Luis Alberto Heber, se dice Heber. Dijo, quedé políticamente golpeado. Y ahí se caía, sangraba, lloraba, se le caía el coso bucal ese, toda una saliva, un poco de whisky también. Como cualquiera después de estar en el ministerio, dijo Heber. Y sí, quedó golpeado, Heber. Hay que decir, tenemos sinceranos uruguayos, uruguayas, lo hemos golpeado a Heber. Quedó golpeado políticamente como cualquiera que entrega el puerto de un país por 60 años entre gallos y medias noches. Quedó golpeado como cualquiera que después de que hace eso como ministro de transporte y recibir las críticas de dos senadores de la oposición, ya como ministro de interior pone a la policía a espiar a esos dos senadores. Quedó golpeado como cualquiera que le da un pasaporte en 24 horas en este país, que tenés que ir a poner el dedito y la puta que te parió si sos un ciudadano cualquiera, en 24 horas a un prófugo internacional y narco pesado de Latinoamérica preso en Dubái, mientras un representante de su ministerio, el canciller y la subsecretaria de Relaciones Internacionales veían cómo el asesor de comunicación del presidente metía en una máquina trituradora de papel el expediente que demostraba que todos ellos sabían que era un narco pesado antes de entregarle el pasaporte. Quedó golpeado también con el presidente, o sea, el jefe de todos ellos, que pasó por la reunión a saludar nomás y se fue. No tuvo ni la gentileza de quedarse en toda la reunión y ver cómo están destruyendo el documento. Muy golpeado, Heber,
como cualquiera, que manda, por ejemplo, a reunirse a gente y le manda a decir, entra por el garage, porque así no te ven, no pregunte, que no se sepa, no sé cuándo. Está muy golpeado Heber políticamente, sí, como cualquier ministro del Interior que tiene un policía que queda como jefe de seguridad del presidente y monta en el piso 4 de presidencia una oficina para hacer todo tipo de estafas, cobrar todo tipo de coimas por los trabajos y favores reales o prometidos más insólitos que uno se puede imaginar, incluyendo pasaportes falsificados para rusos que se casan entre los ticholos y las cajas de mayonesa llenas de bikinis con olor a frango y margarina frita en el chui. Así que golpeadísimo Heber, porque a Heber, igual te digo, él va a volver. Él va a volver porque en realidad nunca se fue. Y va a ganar. Va a ganar como Rocky porque Heber no lo amedrentan los golpes. Es un luchador. Y aunque lo golpee una etiqueta negra cada noche, dejándole la nariz más roja que la del ruso que marchó con Rocky, él al día siguiente se va a levantar de vuelta. ¡Heber, sí! Y va a seguir luchando. ¡Vamos, Heber, todavía, viejo y peludo! ¡Lo golpeará cada día! Pero él ni se calla, ni se va. Exhausto, ¿eh? Bueno, tengo que la intendencia de Maldonado busca hacer un teleférico en el Cerro Pan de Azúcar. Mi recomendación es que antes empiecen a evitar que se caigan las señoras de las sillitas de Cerro San Antonio y se revienten todas. No, también, pero es que sacar las sillitas estaría mal, porque ya es patrimonio histórico. Claro, incluso es patrimonio histórico que cada tanto, alguien caiga, ¿no? Y porque sí. Voy a pelear por saber si cae una señora. O te quedas trancada ahí un rato arriba. Exacto. Bueno, es parte de lo lindo. La gente no entiende, piensa que es un paseo turístico y en realidad es un deporte de alto riesgo. Claro. Esa cosa que un millonario en Europa te paga $5,000 para jugarse la vida en dos fierros y cuatro tablas ahí. Deporte extremo, esa es la palabra. Bueno, tengo algunas más, pero ya no nos da tiempo. Vamos a las noticias del arte. Uy, nos quedó Juan Sartori y lo dejamos para el jueves que viene, no da el tiempo. Vamos a hablar de Marc Fisher. Les voy a contar. Las noticias del arte. Bueno, que murió alguien en accidente de tránsito no es noticia, que asaltaron ese kiosco 18 veces tampoco es noticia, que hubo otro acto de corrupción de este gobierno del Partido Nacional es mucho menos noticia, porque la noticia, como enseñaban los viejos y viejas periodistas en aquellos templos del saber, de cultura, del juego clandestino, del alcohol y de la droga, que eran las viejas y queridas reacciones de prensa, no es cuando un perro muerde a un hombre, sino cuando un hombre muerde a un perro. Por eso es que... Ay, gracias, ¿sabes? Me vas a prender el aire. Te voy a prender. Por eso es que un crítico musical y cultural, un pensador y filósofo, un profesor universitario, que haya pensado el mundo en que vivimos tratando de encontrarle la vuelta a detectar o ayudar a crear un sistema que supere el capitalismo, preguntándonos en su obra más difundida, justamente Realismo Capitalista, ¿hay alternativa? Se preguntaba, hasta que se suicidó. Y en El Perro Mordido sí es noticia, estamos hablando de Marc Fisher y el último libro publicado que se llama Deseo Postcapitalista, Las Últimas Clases. Uh-huh. Y se llama así, o tiene ese subtítulo, porque realmente fueron sus últimas clases. De hecho, era un plan de 13 clases, está bueno porque en la edición, aparte un muy buen prólogo, introducción, que permite ampliar el conocimiento, las ideas de Marc Fisher y cómo Marc Fisher lo que fue tratando de unir, de alguna manera son algunas vertientes grandes de pensamiento, pero es como esa búsqueda de la escuela de Frankfurt clásica, que si hubiera que definirla muy a grosso modo, sería como tratar de unir a Freud con Marx, ¿no? Uh-huh. Ese sería como el esquema central de un asunto medular de la escuela de Frankfurt. Él entonces revisita y trabaja mucho con Marcuse, pero con otros, escritura de las feministas. Es decir, hay una amplia gama de pensadores y pensadoras que él compendia y que él busca, tratando de identificar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo puede hacer la sociedad? ¿Cómo podemos hacer nosotros y nosotras para organizarnos y encontrar una vuelta a que la libido, que es la gran fuerza motora del capitalismo y que no pudo el socialismo representar y darle fluidez y darle cabida, la libido, el deseo y la tecnología que desarrolló el capitalismo puedan seguir subsistiendo, porque no vamos a poder vivir sin ellas, en otro esquema
llamémosle más justo socialmente, más solidario, más equilibrado, con menos opresión y menos desastres de todo tipo, humano, psicológico. Ese es como lo que lo guía él y busca. Entonces, yo voy a leer dos o tres parrafitos de esta obra. Él hizo esta obra, planificó, como decíamos, en 13 clases que daba en la universidad. Llegó hasta la quinta, un mes después se suicidó. Lo que quedó son esas, estas cinco. Este libro es la desgrabación de esas cinco clases. No es para menos haciéndote estas preguntas, ¿no? ¿Cómo? Que no es para menos haciéndote estas preguntas. Bueno, no sé si tolerás más ese tiempo. Bueno, sí, es que hay una cosa, esto tiene como una... Claro. A mí me hace acordar mucho la vida y la muerte de él, a aquella película de Woody Allen, ¿se acuerda? Creo que es Maridos y Esposas, no me acuerdo cuál es, que hay un filósofo que el tipo Woody Allen hace como de cineasta que está haciendo un documental y está un filósofo enamorado de la vida que lo inspira todo, el filósofo se suicida y deja un cartelito nada más que dice salté por la ventana, ¿viste? Claro. Entonces Woody Allen, que se le cae el alma al piso, pues bueno. Entonces él nos dice, por ejemplo, cuando arranca el libro, él plantea una publicidad. Crímenes y Pecados, la película puede ser de Woody Allen. Crímenes y Pecados, creo que es. Crímenes y Pecados, que no sé si no es la mejor, la que más me ha gustado de Woody Allen. Entonces, lo que hace Mark Fisher, arranca con una publicidad, hablando de una publicidad que es la publicidad que lanzó Apple al mercado, que fue en 1984. Fue una publicidad muy icónica, lo recordarán los oyentes, o si no la recuerdan, la pueden buscar porque es bien interesante en YouTube. Que es una representación onírica de la órbita del deseo, es el terreno de la publicidad, en donde una mujer viene y rompe, destruye lo que serían las computadoras ordinarias y comunes, que es como IBM en esa época, ¿no? Que es como el mundo socialista, la idea de la falta de libido, la falta de deseo, que es todo igual, todo gris, todo aburrido, todo muerto, todo burocrático, y destruye eso y aparece la Mac, que es como la promesa de que el individualismo, la libertad, la inteligencia, el think different, ¿no? Uh-huh. Esa cosa, y lo representa de una manera política. Y es muy fuerte porque además esto ocurrió en 1984, que es el nombre precisamente de la obra de George Orwell, que trata sobre este tema, ¿no? Entonces ahí estuvieron avispados los publicistas. Entonces él dice, el problema pasa a ser de alguna manera la gran tarea del capitalismo y de todos sus mecanismos más o menos ocultos y disimulados, es inhibir el surgimiento de la conciencia. Que no haya conciencia del estado en que estamos viviendo. Y ese es el gran trabajo que todos los mecanismos del sistema capitalista está haciendo todo el tiempo, ¿no? Ahí se pone a hablar de Chile, lo que pasó, que es sorprendente para nosotros en Latinoamérica, ver cómo un inglés dice, no, entonces se pudrió en Chile. O sea, ¿por qué? Porque las otras fueron revoluciones, tenían que ver con la hegemonía de la lucha de poder, que ahora estamos viendo su revival con China y Estados Unidos, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y la Unión Soviética invadía, ponía acá, ponía allá, le mandaban los misiles a Cuba, todo. ¿Pero qué pasó con Allende? Ahí fue donde se pudrió todo, porque se llegó por primera vez al socialismo a través del voto. Y eso es lo que no toleró Estados Unidos, y ahí encajaron toda la mierda esta que nos está cagando, que es el gran impulso del neoliberalismo en los últimos 40 años, ¿no? Que entró por Chile. Bueno, él analiza eso, por supuesto, que se remite a la gran obra de esto, que recomiendo muchísimo, si les interesa esta temática. Yo creo que la gran obra de esto... podemos citar autores latinoamericanos también, pero es, sin duda, creo yo, La Doctrina del Shock, de Naomi Klein, una canadiense brillante. Bueno, entonces nos dice Mark Fisher, en otro pasaje de sus clases, hay un sistema de clases, pero en realidad no pertenecemos a él. Y acá analiza que ocurrió algo con Nixon, más allá de lo más famoso de Nixon, de la guerra de Vietnam, del Watergate y todo, pero Nixon, en toda su construcción de poderío y de ciudad al poder... Plantea que Nixon, de alguna manera, fue el que construyó en la población, o catalizó en la población, la construcción del supuesto de un Estados Unidos de clase media. Y esta trampa es esa idea por la cual todos nos sentimos clase media, pero eso es un imposible, porque no todos podemos ser clase media, no todos somos clase media, pero todos de alguna manera nos sentimos. Entonces se da que los trabajadores, nos dice Mark Fisher, empezaron a verse a sí mismos en términos de pequeña burguesía. Ahí está la gran trampa en la que estamos instalados, ¿no? Entonces, dice, bueno, si ahora todos somos clase media, ¿qué es aquello con respecto a lo cual estamos en el medio? Se pregunta Fisher, ¿no? Pero este planteamiento parece tener sentido como una forma de supresión directa de la conciencia de clase. O sea, esa idea de que todos nos sentimos clase media no es otra cosa que un mecanismo por el cual perdemos la conciencia de clase. Porque, como bien sabemos, no hay clase con menos conciencia de clase que la clase media, ¿no? Por supuesto. Bien. Acá hay un tema interesante que me parece que a algunos oyentes de M24 les puede interesar especialmente, que es que habla de
ahonda en el problema por qué la izquierda no ha sido capaz de levantarse de la caída del muro de Berlín de alguna manera y generar un modelo que verdaderamente exprese el deseo, que mueva con el deseo hacia eso a las personas, ¿no? Entonces habla de un concepto que es interesante que desarrolla, es la melancolía de izquierda, ¿no? Entonces dice, la melancolía de izquierda es una postura en la cual el apego a una identidad o a un análisis político del pasado es más fuerte que el interés en las posibilidades actuales de movilización, alianza o transformación, ¿no? Reales, agrego yo. Ciertamente la izquierda, dice Fischer, ha experimentado pérdidas monumentales, la más grave de las cuales es quizá la pérdida de confianza en la viabilidad de un socialismo de Estado, en la resiliencia de la democracia social, en la credibilidad del marxismo, en el dinamismo y la eficacia de los movimientos solidarios. En lugar de hacer el duelo y superarlo, el sujeto melancólico se identifica con los ideales perdidos y experimenta su ausencia como sentimientos de desolación y abatimiento. Hemos llegado a amar nuestras pasiones y razones de izquierda, nuestros análisis y convicciones de izquierda, más de lo que amamos el mundo existente que supuestamente queremos modificar, ¿no? Es contundente, ¿no? Es contundente. Esto lo hemos pensado todo. Interesante cuando se piensa además en casos concretos de cuáles son las agendas de la izquierda en cada nueva campaña electoral, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son? Eso es así. Claro, claro. ¿Y cuál es el espacio para imaginar? Más allá de si después lo podés llevar a cabo o no. Claro, y para imaginar y para desear también, ¿no? Para creer que eso se puede hacer, ¿no? Que hemos tenido esa límite, esa dificultad desde la izquierda. Bueno, Marcuse dice que la realidad no son... Porque Marcuse acá plantea una cosa respecto de... Muy marxista, por supuesto, respecto de Freud, que dice, lo que mueve todo es la libido, o sea, lo que mueve todo es la gana de coger, digamos, eso es lo que dice Freud. Lo que dice Marx es, lo que dice Marcuse, perdón, como dice Fischer, no, lo que mueve todo es la cuestión del trabajo. Y acá se plantea una cosa interesante entre Freud y Marx, porque Freud dice, aprendemos, porque acá el problema que hay, ¿por qué es tan horroroso el capitalismo? Porque disimula una cosa que está en su base y es terrible, que es la represión del deseo. Y Freud nos explica, nos revela que hay un deseo por la madre, inicialmente, y eso debe ser reprimido, es reprimido. Ahora, ese mecanismo de represión es lo que utiliza el capitalismo para que funcione el trabajo, porque nadie quiere trabajar, nadie desea trabajar. Para trabajar tenés que ser reprimido, tu deseo tiene que ser reprimido, tu deseo natural de no trabajar tiene que ser reprimido. Ese es el asunto central. Entonces, toda la maquinaria... Entonces, ¿qué es lo que nos dice Marcuse y nos recuerda Fischer? Que la maquinaria esta desató unos mecanismos de represión tan infernales, tan horribles, tan constantes, tan atacadores de la vida, tan desgraciados, que hay un exceso de represión que de alguna manera se redistribuye en todas las áreas de la vida social e individual. Vivimos un exceso de represión, que es el mecanismo para la productividad, que inicialmente es, por supuesto, para comer, para vivir, para mantenerse, pero ya llega a extremos demenciales porque, y acá ya me salto a uno de los finales que tenía marcados acá, a ver si lo encuentro, porque viene, que es esta definición que es maravillosa, ¿no? De la página, bueno, no sé qué página, no veo, no importa, sobre el final del libro, que dice una definición del capitalismo, ¿no? Entonces, Marx Fischer nos dice, ¿pero qué es el capitalismo? El capitalismo sería, pues, el sistema por el cual esta alienación, todo este sistema de represiones espantoso que vivimos, esta alienación, para usar una palabra de término que además acuñó Marx, de las capacidades humanas, es llevada hasta su límite absoluto. Es un sistema monstruoso y prodigiosamente productivo, pero también es un sistema que parece explotar y oprimir, y de hecho explota y oprime, a la mayoría de la población, y que incluso la minoría tiene una limitada capacidad de modificar. El proletariado, dice Fischer después, tiene el potencial de entender la totalidad, y acá parece muy interesante, dice que la burguesía... Yo creo que esto, él no lo cita, pero yo lo uní con Hegel, ¿no? Porque Hegel, una de las cosas que habla en su maravillosa dialéctica del amo del esclavo, les recuerdo, de 1800 y poco, él dice,
el tema del amo y el esclavo es que al final el esclavo está creando todo el mundo del amo, interviene en el mundo y lo modifica. Entonces el amo está más afuera del mundo que el esclavo. El esclavo tiene en definitiva la capacidad de crear, entre otras cosas, dice Hegel. Y esto es algo que le pasa a la burguesía, que se aleja del mundo y ya no lo entiende, ¿no? Hay unas cosas más, pero lo que no hay es tiempo. Pero sí, háganse el tiempo en este mundo capitalista y explotador donde nos estamos, como dijimos de Hannah hace poco, autoexplotándonos, porque ahora ya lo que no imaginaba Marx es que esta fuga hacia adelante del capitalismo no necesita ya tener oprimidos y opresores como clases sociales, que sí las hay. Ya le basta con que nos oprimamos nosotros mismos. Cada uno de nosotros es un explotado de sí mismo y un explotador de sí mismo que explotándose alegremente nos creemos que nos estamos realizando. Mirá vos la mentira que nos comimos. Esto es peor que las estafa. Esto es peor que creer que Álvaro Navia es millonario. Queridas amigos y amigos, Mark Fisher, Deseo Postcapitalista, Las Últimas Clases, se los recomiendo. Y les recomiendo en general los libros de esta maravillosa editorial Caja Negra, que lo compré en la preciosa y querida librería Lotremont, pero que están en todas las librerías. Mark Fisher, un capo. Buenísimo. Gracias, Eugene.